costa norte colombiana se toma hasta las casas de la ciudad. Y la reina 2020 de estas fiestas, Isabela Champs Vega, nos cuenta qué se requiere para presidir el carnaval. Bueno, lo primero es amar nuestra fiesta y aportarle a nuestra fiesta. Yo desde muy pequeña me vinculé a un grupo folclórico que se llama Selva Africana y desde muy pequeña estoy bailando con ellos en los desfiles, en Noche de Comparsas, que es una presentación que hacen al jurado. Y bueno, fue increíble aprender tanto de ellos. Ellos además de bailar también hacen unas máscaras que es artesanía de nosotros, de todos los animales. Entonces con ellos bailé mapalé, que es mi ritmo favorito de bailar desde pequeña. Me encanta, yo amo todos los bailes que sean con fuerza y el mapalé es uno de ellos. Así que bueno, bailar con mi grupo folclórico, amar nuestra fiesta, estar en todos los eventos carnavaleros. El carisma y capacidades de baile de esta comunicadora social conquistaron al público, que también admiraron sus trajes de fantasía. Este vestido lo diseñó Alfredo Barraza y lo utilicé en mi lectura del bando, que es el evento que da inicio al Carnaval de Barranquilla. Es un león de Selva Africana, mi grupo folclórico, y es muy especial para mí. Aquí tenemos las máscaras del león. Atrás está lleno de plumas de faisán representando la melena del león. En la falda podemos ver las rayas del tigre, lentejuelas, cristales de Swarovski. Aquí tenemos el collar que lo hicieron los artesanos de Galapa, que es un municipio cerca de Barranquilla, de donde es mi grupo, Selva Africana. Histriónica desde pequeña, le gusta la actuación, disciplina que le sirvió en los escenarios. Este vestido es de gorila y lo utilicé en la Gran Parada de Tradición. Es muy especial para mí porque mi tío, Kiko Champs, fue cofundador del grupo folclórico Los Gorilas. Podemos ver la máscara hecha en Galapa, que es un municipio cerca de Barranquilla, por sus artesanos y decorada por Alfredo Barraza. Este vestido lo diseñaron los estudiantes de la Universidad Área Andina y lo confeccionó Alfredo Barraza. Podemos ver que está hecho sobre una malla y tiene lentejuelas, strass, cristales y podemos ver las medias que tienen los cristales de Swarovski. Quédate con Hola TV.